Duratex, nuestra marca producto, es fundamental trabajar y desarrollar estrategias y herramientas que le ayuden a nuestros clientes a potencializar sus negocios. Un segmento que para nosotros es supremamente importante es el sector carpintero. Estoy con Carolina Gómez, nuestra especialista de mercadeo, quien nos va a hablar de todas esas herramientas que como marca venimos desarrollando para este público específicamente. Principalmente una que todavía no conocemos, que está en etapa de prueba y que estamos, digamos, que dando a conocer aquí en Expo Camacol. Está el número 14, pabellón amarillo, no se les olvide. Caro, bueno, cuéntanos entonces qué es esto que estamos viendo acá. Listo, entonces, como tú bien dijiste, para nosotros la estrategia de ser una marca súper aliada del carpintero también es desarrollar para ellos diferentes herramientas. Recuerden que en nuestra página web tenemos una sección que se llama servicios, ingresas ahí y ahí encuentras en este momento tres herramientas. Tenemos Duratex a un clic, de la cual se despliega el simulador de diseños que está ya actualizado con toda esta última colección de Nodo Plus. Tenemos el optimizador de corte y tenemos Academia Duratex. Próximamente en esa misma sección de nuestra página web vamos a tener nuestro diseño express. Entonces, como tú bien lo dijiste, estamos acá testeando, dándolo a conocer en la feria. Aún no lo estamos lanzando, pero es como una novedad y que ha causado una gran inquietud, una aceptación impresionante, porque de verdad que es una herramienta muy práctica. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a tener, partiendo de módulos ya prediseñados, vamos a tener la posibilidad de que el carpintero tenga un diseño rápido para mostrarle a su clienta, definir, digamos, tonalidades, definir a nivel constructivo si tenemos una cocina con cajones, con puertas, si tenemos entrepaños, si tenemos torre de hornos. Vamos a tener también la facilidad de muchos ambientes. Ahora tenemos, digamos, como el módulo de cocina, pero también vamos a poder tener módulo de muebles de baño, módulo de estar de televisión y módulo de closet. Entonces vamos a mostrar también diferentes, para cada ambiente, diferentes opciones. Simplemente empiezo a crear mis módulos. Es cocina superior. Empiezo a crear mi cocina adicionando este tipo de módulos, ¿cierto? Para que vaya, digamos, conformándose mi cocina. Yo puedo decir también acá cocina inferior y entonces puedo empezar a hacer mis muebles, puedo empezar a poner lo que necesito y puedo ir haciendo también el cambio de tonalidad. Yo me puedo sentar con el carpintero y decir, vamos a soñar. Entonces, esta aplicación me va a permitir a mí hacer la cocina como yo quiera, con los muebles que yo quiera, con los cajones que yo quiera y en los colores que yo quiera. Exactamente. Entonces, digamos que el carpintero, la idea es que él sea quien maneje la aplicación, se siente con su cliente, hagan un diseño rápido o él lo haga en su taller y se lo presente al cliente. Porque aquí tú puedes descargar los archivos, puedes hacer varias vistas del diseño, puedes compartírselo por WhatsApp, puedes compartírselo en un PDF para que la persona pruebe, o si le quiere hacer cambios, entonces se sientan ellos directamente y van haciendo los ajustes para que sea mucho más rápido y de esa manera podamos agilizar la venta, el proceso de que él pueda venderle a su cliente. Dejar atrás el proceso convencional de mostrar un proyecto en una hoja a mano alzada, sino que ya lo puede hacer bajo un, digamos, un software de diseño muy sencillo y muy práctico que realmente está diseñado para el carpintero. Ya un arquitecto tiene un diseño, un software mucho más avanzado, pero el carpintero normalmente no maneja ese tipo de herramientas y necesita ayudas que le permitan ver su trabajo de una manera mucho más profesional. Luego, digamos, ya sí tiene que ir al punto de venta, ya sí obtener, digamos, todo un proceso de corte, ya un proceso de optimización para que ya le hagan un despiece exacto del proyecto. Pero eso es una herramienta que en primera instancia permite que podamos cerrar el negocio, que podamos tomar decisiones rápidas y obviamente que el carpintero se vea pues como una persona que ha ido avanzando en su profesión porque ya muestra diseños y no simplemente un dibujo a mano alzada, digámoslo, como de una manera un poco más rudimentaria, sino de una manera más profesional.
herramientas que creamos aquí en Duratex para facilitarle el trabajo a nuestros clientes y, lo más importante, para fortalecer esa relación que tenemos con ellos. No se les olvide, entonces, continuamos aquí en Expo Camacol, Pabellón Amarillo, stand número 14. Duratex, inspiración que transforma.